desde los 8 años hasta los 11 años, yo viví dentro de mi casa viendo tanto maltrato de mi padre. Siempre venía los fines de semana, los viernes, hasta los domingos, borracho, tomado. Siempre tenía dentro de mí un miedo, pero lo más triste que yo veía yo de él es cuando llegaba los viernes las noches, mataba a mi mamá, lo golpeaba, lo arrastraba en el piso. Y de ahí comenzó un odio profundo, que cuando yo decía dentro de mí, no, yo cuando crezca yo voy a hacer todo posible para defender a mi mamá. Si es posible, hasta matarlo. Y ya llegando a los 13 años, yo conocí la calle, conocí las personas equivocadas. Yo pensaba, yo quería una salida, porque quería salir de esa situación. Personas que robaban, usaban drogas. Y de ahí me involucré en las pandillas. Pero yo pensaba que era una salida fácil, mas realmente yo vi tanto violencia. Vi muchas drogas. Usaba yo mucho cocaína, alcohol. Ese era mi escape. De los 15 años me recuerdo un día que en un cumpleaños mío y mi papá me dio un regalo. Realmente era una playera con número 0. Y las palabras de él me dijo, hasta hoy me recuerdo, dice, no, yo te regalo este 0 porque tú eres un 0. Entonces de ahí me involucré más, no me importaba de las personas, tenía mal carácter. Yo me enojaba por cualquier cosa, si una persona me miraba mal, yo quería hacer algo para demostrar que yo no estoy jugando. O a veces tenía tanto enojo, ira, que agarraba lo que sea para defenderme, porque yo ya no aceptaba ser humillado por mi papá o ni por ninguna persona, no confiaba en nadie, siempre vivía miedo, siempre cargaba un arma para defenderme. Siempre caminaba las calles todo armado. Digo, no, si una persona me hace algo, entonces yo estoy listo a prepararme para responder por atrás. Mas un día dije, no, nada me va a pasar, nunca me ha pasado, ya pasó años. Pero un día yo salí sin ninguna arma y de repente me persiguieron 12 personas, 12 personas de otra pandilla. Y de ahí yo sabía que ya era mi último día. Me atacaron, me aventaron piedras, me caí por causa de los pantalones anchos que usaba y de ahí apuñalaron más de 8 o 9 veces todo mi cuerpo, mis manos. Y en ese momento no sentí nada hasta llegar a mi casa, vi mi playera lleno de sangre, mi pantalón. Yo cuando alcé mi playera, dentro de mi estómago algo salió, no sé qué era, pero era una tripa. Y yo vi mi mamá gritando, mi familia ahí desesperados. Y lo que más me llamó la atención en ese momento fue mi mamá, porque ella estaba clamando, orando por mí. Y yo estaba yo bien confundido. Yo tenía tanto miedo que yo sabía dónde yo iba a ir. Digo, si yo me muero hoy, yo sé dónde mi alma va a ir. Cuando fui apuñalado, inmediatamente tenía que regresar a hacer algo. No, yo voy a la casa, yo voy a agarrar algo, yo voy a regresar, voy a vengarme, mas las condiciones que estaba no me permitió. Yo ya quería hacer algo. Digo, no, yo voy a regresar, yo tengo que hacer algo. Y realmente no tuve las condiciones porque yo sentí ya debilidad, no podía caminar, mi espalda estaba llena de sangre. Mis heridas no me permitieron, me sentí tan débil que no podía respirar. Entonces, en esa situación, la única cosa que yo hice fue una oración. Yo oré para Dios, dice, no Dios, si tú me das una chance más de vida, que estos años te sirvan para ti, solamente para ti. Y de ahí, en ese momento, me pusieron la máscara, me durmieron, me llevaron a la sala de operación y de ahí no me recuerdo nada.
Entonces llegó ese momento donde caí en depresión, quería quitar la vida, porque realmente, digo, ¿para qué vivir si ya para qué? Digo, no tiene sentido, no tiene valor, ya no, mi vida no vale nada. Hasta que un día escuché el siervo de Dios hablar un mensaje sobre las almas, mas dentro ahí quedó una buena semilla. Entonces de ahí yo empecé a hacer los propósitos que el siervo decía a nosotros, buscaba más a Dios, los miércoles, los domingos intensos, las vigilias, los propósitos de las 3 de la mañana. Y menos de 8 meses yo recibí el Espíritu Santo, que es algo maravilloso, algo tan intenso, no puedo explicar. Y un paz, que más importante que es un paz, una felicidad, aún pasando por cosas difíciles, tribulaciones, mas dentro de mí ya no existe ese odio, ya no existe ese miedo, no me tengo que preocupar quién me va a atacar en la noche, nada de eso. Porque yo sé que está dentro de mí algo más valioso que es vida, que es el Espíritu Santo, que Dios está dentro de mí. Y hoy soy feliz, aunque venga lo que venga, pase lo que pase, mas yo estaré ahí firme. Yo hablaba con Dios sinceramente, yo le decía, yo no valo nada para ti, yo realmente, ¿quién soy yo para ser siervo de Él, para ayudar a las personas? Y cuando ese momento yo sentí una paz, yo sentí que no, tú puedes, yo quiero usar a ti, porque yo creo que tú puedes hacer la diferencia. Dios necesita para salvar almas, porque yo cuento contigo, con tu testimonio, para salvar muchas almas. Incluso perdoné a mi papá. Hoy en día, yo y mi papá somos como los mejores amigos. Cada vez que yo visito a él, le doy un abrazo, hasta un beso en su frente. Yo y mi mamá tenemos una buena relación. Mis hijas, somos los más felices con ellas. Hoy en día, el Espíritu Santo me da más guía, sabiduría para hacer las cosas, todas las cosas en el trabajo, ser un trabajador excelente. Tengo mucha comunicación con mi papá, con mi mamá. Tengo una buena relación con mis hijas, hablamos bien. El Espíritu Santo borró mi pasado y tengo una nueva historia.